Continuamos avanzando en la revista local, mostrándote imágenes de lo que sucede y acontece aquí en la localidad de Ballesteros. El último jueves 19 de marzo, en el día del santo patrono de la localidad, San José, se realizó en la parroquia la tradicional misa y procesión. Allí estuvimos, te mostramos imágenes a continuación. Thank you.
Una vez finalizada la procesión por las calles de la localidad con la imagen del santo patrono San José, se procedió a la realización de distintos sorteos por parte de gente que había adquirido sus números con anterioridad. También en la ocasión se realizó la presentación del libro Historias de Ballesteros de José Ernesto Casiavillani y actualizado por Domingo Ingracia. Una vez finalizada la actividad, dialogamos con el cura párroco Miguel Ángel Cripa. Así es, recién acabamos de celebrar a San José con la alegría que debemos tener por este gran momento y con la grata presencia, por supuesto, de la autoridad y toda la comunidad que nos acompañó y los medios de comunicación también. Bueno, la gente desde la municipalidad también aprovecharon la situación para presentar un libro. Así es, el libro de la historia de Ballesteros, la tercera edición, recopilando los últimos años, así que también fue una ocasión para compartir eso. Y también, por supuesto, lo que falta. Ahora se van todos a disfrutar de la choripaneada. ¿No? Lo que falta, el choripán, que ahí nos está haciendo seña el camarógrafo que quiere ir para allá, dice que cortemos. Padre, ¿cómo siguen las actividades dentro de la iglesia en los próximos días? Si viene Pascua, invitar a la gente, ¿no? Sí, ahora la semana entrante comienza la catequesis y después el domingo de Ramos, Semana Santa, y sigue el derrotero como todos los años. Que la gente se acerque como siempre. Exactamente, esa es la intención, de que frente a tantas dificultades pongamos un poquito más la cara en Dios, que es el único que nos puede, digamos, dar la alegría, como dice el Papa Francisco. No perdamos la alegría de estar vivos a pesar de todos los problemas.